Nacional, no sé. El objetivo que tengo es abordar diferentes temas, hacer uso de las redes sociales en forma positiva. El programa que me honro en dirigir siempre con el nombre de Tiro Blanco abordará en esta ocasión diferentes temas, no solamente temas políticos, abordaremos temas culturales en general, científicos, históricos. Y para el público que desee escuchar a partir de las 10 de la noche nuestro programa. Este programa, que es el primero de la serie, va dedicado al señor Víctor o Marco Aurelio de Neri, perdón, un personaje conocido recientemente, que no es el primer ejemplo del desprecio del Estado y de la sociedad entera hacia un intelectual. No es el primero en el Perú ni tampoco en el mundo. En la historia y en el devenir de esta han habido muchos intelectuales que han sufrido algunos segregación, otros persecución, ni hablar en la Edad Media, en la época medieval, donde los alquimistas, hoy químicos, eran sencillamente llevados a la hoguera, eran incinerados porque los tildaban de brujos. Siempre los intelectuales han sido una especie de enemigos de la corte, del gobierno, del Estado, que generalmente en la historia nos da cuenta que han sido manejados por gente mediocre. Pero no siempre los intelectuales han tenido un mal trato. Séneca, por ejemplo, célebre filósofo griego, era sostenido por una élite que necesitaba de la sapiencia y la sabiduría de filósofos, muchos de ellos célebres, como este Séneca, que llegó a ser asesor de cabecera de muchos emperadores romanos, aunque él era griego, muy bien. Luego vemos cómo tristemente la historia nos da cuenta de genios. En la música, por ejemplo, Ludwig van Beethoven, el alemán que a los 12 o 13 años ya tocaba genialmente el piano y daba conciertos a una corte, por cierto, ávida de lucirse más que todo, más que por conocimiento, de lucirse con ciertas cosas que la gente del pueblo no tenía, y esta era la música. Ludwig van Beethoven, que luego padece de sordera, llega a hacer la partitura de su famosa y la más popular de sus canciones, que ha sido llevada hasta salsas, cumbias, guaranas, etcétera, la quinta sinfonía de Beethoven, que la hizo precisamente estando sordo y poniendo, según se dice, el oído en la caja del piano de cola que él tocaba para imaginarse más o menos lo que, aunque no escuchaba absolutamente nada,
Beethoven se dice que imaginaba así la partitura, las melodías que él estaba componiendo. Así como él, otro genial músico, cuya película de su biografía vi hace muchos años en el recordado cine Tumi de Chiclayo, Amadeus Mozart, que también un genial niño, daba conciertos a una corte de élite en la Europa y en la Alemania del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Mozart fue sepultado o fue enterrado como una persona cualquiera, anónimamente, no se sabe dónde está su tumba porque la plaga, la tos bubónica, la peste bubónica, arrasaba gran parte de Europa y entre ellos Alemania. Y una de las víctimas que cayeron por miles fue este genial músico que lo enterraron o lo sepultaron así masivamente en una de las zanjas populares anónimas que ahora no se sabe cómo y dónde poder ubicar al genial músico. En la pintura lo mismo. Pasó con Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, uno de los geniales propulsores de la escuela del impresionismo y que su mismo nombre lo dice en la pintura, impresionismo, impresionar con figuras que en esos momentos, en esa época, muy pocos lograban entender. Después del clasicismo de Velázquez, del Greco, de Rafael Sanzio, de pintores que sencillamente plasmaban la realidad fotográficamente, ¿no? Eran retratistas y otros pintaban y plasmaban escenas que parecían reales, parecían fotografías. Luego sale la escuela impresionista que se dice se reunían para tomar su trago o su café en la Moulin Rouge, un famoso centro de bohemios de París de esa época. Entonces se concentran Eduardo Manet, Monet, entre ellos Vincent Van Gogh y otros impresionistas que en su época no eran entendidos cabalmente en el contexto de la pintura real en sí. Incluso llegaron a reunirse pintores de diferentes estratos sociales. Vincent Van Gogh, que tenía tomado y ahora se publican en 100 libros las cartas que él sostenía con su hermano Teo, quien era su cicerón, el que lo mantuvo durante toda su vida, entendiendo y comprendiendo lo que no era prácticamente una abierta y declarada locura en el gran pintor impresionista, el autor de Los dos soles o Las espigas o el famoso cuadro de los girasoles que fue vendido en una subasta privada hace pocos años en Japón, valorizado en 82.5 millones de dólares, cuando se sabe que en vida el gran Vincent Van Gogh no logró vender ni un cuadro ni siquiera para comerse un menú. Así es la vida. Y ese es el derrotero de casi todos los intelectuales célebres en el mundo, que lamentablemente y por discordia de la misma historia, que a veces es injusta y el destino también, si lo existiera, vienen a tomar fama después de muertos. Aquí en el Perú decía que Marco Aurelio de Negri no es el primer ejemplo. César Vallejo murió tuberculoso. El huamachicano poeta que sale a la luz también con un estilo diferente de escribir al de Valdelomar y todos los poetas de su época, con sus poemas, como alguno se titula, Poemas Humanos. De repente, con un sabor agridulce, ateísmo, rechazando incluso a Dios, sabiendo que existe cuando le dice tú o algo así, tú que eres Dios, no has tenido hasta ahora Marías que se van, en un tono de protesta. Abraham o César Vallejo, que alguna vez se encontrara con Abraham Valdelomar, que era un poeta de nivel, de origen iqueño,
El que escribió esta bonita frase: mientras llores, yo beberé tus lágrimas, en honor al pisco iqueño, que ahora es de fama y de membresía peruana y de fama mundial. Vallejo murió pobre, tal como lo anunciara premonitoriamente una tarde de lluvia, lúgubre y triste en París. Pero ahora nos toca tocar el tema de Marco Aurelio de Neri. Yo he escrito hace poco en el Facebook: muchos de los que lamentan la desaparición del gran literato, lexicógrafo, aunque a él no le gustaba que le llamaran últimamente sexólogo, porque ese era su tema fuerte, y quizá no le gustaba porque entendía que el Perú es un país y una sociedad que, lo dijo De Negri, no está preparada todavía para comprender cabalmente lo que es el tema abierto del sexo. Vivimos en una sociedad en ese sentido, en este específico tema, un poco relegado. No por algo nos dicen país del tercer mundo. De una vida solitaria, relegado siempre en canales de televisión de mínima audiencia o televidencia como Canal 11, finalmente RTP, que se descubre después el maltrato que le dieron a este insigne intelectual peruano, nacido en el año de 1938. Y nunca me voy a olvidar, porque mi padre nació intelectual también, 2 años antes que Marco Aurelio de Negri. Flaco, seguramente joven, desgarbado, con anteojos gruesos. Dicen que se le veía como asistente en las conferencias, y siempre inquieto por preguntar, siempre levantaba la mano para hacer alguna pregunta que muchas veces incomodaba al expositor, y las preguntas ya daban cuenta de un naciente intelectual, nacido en los años 30, seguramente de una generación después de los grandes del 30, como Luis Alberto Sánchez, Raúl Porras Barrenechea, de la época más o menos de un amigo que conocí de origen cajamarquino, Fernando Silva Tarantino, autor de varios tomos sobre estudios arqueológicos de antropología. De repente, más o menos contemporáneo con este gran intelectual sociólogo que escribió de Aristocracia y Plebe, no recuerdo ahora el nombre, lo conocí en alguna época por el año 80 y tantos, que vino a dictar una conferencia aquí a la ciudad de Chiclayo. De esa época más o menos es Marco Aurelio de Negri. Marco Aurelio de Negri no ha sido conocido, y hay que aceptarlo así, realmente como extraído o sacado de un mundo o de un medio netamente intelectual y sabio. No, ha tenido que ser a través de un medio, disculpen ustedes lo que voy a decir, de un medio de la televisión en donde impera la ignorancia del televidente, porque lo que digo es una verdad, y lo mismo sucede en la radio. Mal le atrae a la gente el chisme. Imagínense que el Congreso ha condecorado a Melcochita en estos días en que se ignoraba por parte de estos señores que se dicen legisladores, soslayaron el nombre de un intelectual y de lo más grande de los últimos lustros, como es Marco Aurelio de Negri. De Negri es sacado de la televisión para un público que le gustaba escuchar, por cierto, su frase de sexología, su frase célebre que quedará en nuestro recuerdo, de que el mundo, la historia y el ser humano está en un proceso de desanimalización, y términos como el de desinhibir el pensamiento y la idea ortodoxa de lo que es la sexología. No solamente sexólogo, literato, lexicógrafo,
autodidacta. Se sabe ahora que no tenía familiares, ni un perrito que le ladre, ni un perrito que lo acompañe. De Negri alguna vez dijo abiertamente, desde su programa de televisión, La Función de la Palabra, dice, me sorprende, y algo quiso decir como en son de protesta, refiriéndose a la señora Gisela Valcárcel. Me sorprende, decía De Negri, cómo esta señora, por su talento, gana $30,000 mensuales, mientras que yo, por el mío, gano apenas $600. La gente que escuchaba y veía a De Negri quizás se sorprendió en aquel momento de su programa nocturno, pero es el trato que a nivel de gobierno y de Estado Nacional Intelectual Peruana. Tenemos un Ministerio de Educación en cuyo seno están las direcciones de cultura y que ahora han sido regionalizadas, en donde en el caso, por ejemplo, de Lambayeque, yo mismo, tan aficionado a estos temas, no sé ni el nombre del gerente regional de cultura, que se lo rifan más que por sapiencia o nivel cultural, se entregan, se distribuyen los cargos a dedo, más por razones de política, de afiliación política de un partido, o simplemente por el tráfico de influencias o tarjetazo. Así no va a funcionar la cosa. Mientras el presupuesto estatal es de 0.0004, o sea, décimo, centésimo, milésimo, diez milésimo, cuatro diez milésima parte del presupuesto del Estado, repito, la cuarta parte del diez milésima parte del presupuesto estatal se destina a la cultura. Es por eso que de ahí nace todo. Yo soy un ferviente creyente que del nivel cultural nace todo. No podemos acabar con la corrupción mientras no haya un nivel de cultura. Y usted me dirá, pero los jueces son cultos. No lo son. No lo son, porque profesionalizarse no significa culturizarse. Un profesional, y es mi modesta opinión, no necesariamente es una persona culta. Yo estudiaba ingeniería civil y no todos mis compañeros le notaban cultura. Usted le hablaba de repente de Séneca y abandonaban la conversación o el café en los claustros universitarios, en los kioscos donde nos reuníamos después de las clases, porque sencillamente no tenían tema que hablar o debatir, si no eran los cursos específicos que se dan en la facultad o en todas las facultades. La cultura es algo elemental, amigos oyentes, y en eso tenemos que trabajar. Si he de hablar de radio como me lo han pedido días antes de anunciar este programa, tendría yo que pelearme con casi todos los locutores de la región de Lambayeque, en especial con mis amigos de Chiclayo, porque estimo que del 100%, y voy a ser bastante magnánimo, bastante benevolente, yo estimo que menos del 10% lee, y muchos no leen ni siquiera un periódico, ¿no? Simplemente ven las páginas de titulares, y eso es lo que comunican a la gente. Muy pocos colegas dedican un poquito y un espacio de su tiempo a algo que en otros países, claro, son del primer mundo, del primer nivel del viejo mundo, dedican para un público que está ávido de sapiencia. Afortunadamente, en este programa sí vamos a abordar ese tema, y como lo ven ustedes, no es necesario leer para hablar de temas culturales cuando un periodista está preparado para hacer un trabajo, uno, profesional, y dos, social. Social en el sentido de que mucha gente, en este caso los televidentes del Facebook, van a beneficiarse. Mi honra, mi honor y mi memoria en la persona de Marco Aurelio De Negri, para todos los
intelectuales que viven todavía en el Perú, aunque criticaban, por ejemplo, que como Pablo Massera, aquel gran historiador que por línea materna de apellido D'Alorso debe de descender de que analogías rancias de clase media alta lambayecanas, no tuvo un buen papel como legislador. Pero eso son dicotomías, contrariedades de la vida. Como Marco Aurelio de Negri, ya lo he dicho, tenemos a Pablo Massera, tenemos vivo todavía al amigo Federico Kaufmandoy, con quien los arqueólogos y otros arqueólogos eruditos, aficionados, ya me considero un arqueólogo teórico, como él me dijo, José, ya tú no eres un aficionado, tú eres un arqueólogo teórico. Y empezamos a leer el famoso Manual de Arqueología, editado en el año de 1970 por Federico Kaufmandoy, que ha ido renovándolo paulatinamente, edición tras edición, hasta culminar con su publicación sobre Cusco, otro libro, recuerdo, del sexo en la alfarería prehispánica de Federico Kaufmandoy, chiclayano, por cierto, de nacimiento, terminando con su publicación sobre sus observaciones y estudios de Cuela. Muy bien, intelectuales hay, y yo diría, y en la región de Lambayeque, ¿tenemos intelectuales? Los tenemos, pero escasamente. Se han ido, no necesariamente grandes intelectuales, con la disculpa de los hijos, nietos o familiares de ellos, pero sí destacaron a su manera, por ejemplo, Alfredo José Delgado Bravo, que fue un poeta exquisito, como no mencionar con sus escritos sobre cacería deportiva, asomándose a la arqueología, mi viejo amigo y recordado, el ingeniero agrónomo Víctor Vaca Linaga. Luego otro intelectual que conocí y tuve el privilegio de ser su amigo, del señor Mario Samamé Bógico, nacido en Ferreñafe, llegó a ser ministro de Energía y Minas, director del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, autor de 14 tomos titulados en conjunto el Perú Minero. Grandes intelectuales que se han ido, lamentablemente, y que no se ha sabido de repente fomentar por parte de los gobiernos locales, fomentar la cultura, fomentar la lectura. La biblioteca en la municipalidad de Chiclayo ya no existe, y si existe, están con libros ya caducos, aunque ningún libro para mí deja de ser caduco, pero se ha descuidado grandemente lo que es la cultura. Con la aparición del celular en los últimos 5 o 3 lustros, 10, 15 años atrás, ya el joven deja de leer y para metido, ¿no?, en las redes sociales, y se ha dejado de leer, porque la lectura para mí sigue siendo agradable a través de un libro físico. Me gusta el olor, aunque eso me cause la alergia que me agobia casi a diario, y que de la cetiricina puede ya calmar, pero más fuerte es el espíritu de querer leer, de querer leer. Cuando yo recibo a los estudiantes de periodismo, y me honro en decirlo y agradezco yo a los catedráticos o docentes que citan mi modestísimo nombre y lo dirigen para que José o Pepe Maeda, su Asensio, su seguro servidor, los atienda, y me preguntan siempre, ¿qué se necesita para ser periodista? Para muchos, para ser periodista se necesita un título acertado, es cierto, pero los grandes periodistas del mundo nunca han tenido un título, ni siquiera el señor César Hildebrand, que para mí goza de mucho respeto, pero no es el que todo el mundo dice, ¿no?
El mismo Marco Aurelio de Neyre se encargó de desnudarlo en una polémica, en una entrevista donde Hildebrand pues se notaba limitadísimo y de Neyre tuvo que abstenerse a llevarle la cuerda a Hildebrand, dos o tres autores que conocía y no más. Pero de todas maneras, pues dicen que entre los ciegos el tuerto es rey, y cuando hay ciegos, el tuerto dice que tiene que caminar por, o cuando hay tuertos, el ciego tiene que caminar con pie de plomo. Así estamos aquí. Cuando me dicen qué se necesita para ser buen periodista, si yo estoy en condiciones, y ojalá lo estuviera ahora, de dar un ejemplo, como dicen los viejos, un consejo de un conejo. Yo siempre digo, un buen periodista básicamente tiene que ser un hombre culto, en especial el que escribe. Y si es locutor, mucho mejor, porque en la radio se nota el locutor. En la radio el público, por más carente de formación académica que tenga, nota si el que habla es culto o recurre al chiste, o recurre a la lisura o a la diatriba, que ahora ya es común escucharlo, especialmente en las radios chiclayanas, que no son las únicas, por cierto, porque en Lima ya se escucha un ajo, un carajo, una miel de cualquier locutor y no pasa absolutamente nada. Pero muchos que lo usan, o pocos que lo usan, de repente lo hacen como aditivo, sin que esto signifique que sean incultos, pero la mayoría se escuda con la lisura, con la diatriba, el ataque, el maleteo, la cuchilla por atrás, lo maquillan con chistes, que para eso no se ha hecho la radio. Bueno, si es un programa de chistes, bienvenido, pero cuando se hace un programa magazine donde se aborde principalmente política, cultura, yo creo que esas cosas deben de irse aminorando o soslayando paulatinamente. En fin, este es el primer programa, y como estoy fuera de la región de Chiclayo, yo mismo estoy haciendo de operador, y amigos oyentes, espero de que este sea el primero, y no el último, de una serie que vamos a transmitir a partir de las 10 de la noche. Gracias.